genético, epigenético. Y esta epigenética nos dice que ya podemos revertir el efecto que supuestamente los genes tenían en nuestro genoma. Me pasas la siguiente, por favor. Una de las cosas más interesantes, la siguiente, por favor. Una de las cosas más interesantes es que hemos estado acostumbrados a leer esto como el código genético. Esto nos lleva a ver una cosa tremenda. Cada una de las cosas que hay está codificada filogenéticamente por la historia que tienen nuestros genes. Y la gente ahora se siente atrapada. Es que yo no puedo porque lo tengo en mi sangre, viene de mi familia. Lo heredé de mi papá, lo heredé de mi mamá. Y hay muchos estudios que pueden demostrar esto, como por ejemplo la hemofilia. Sin embargo, tenemos muchas otras cosas que son de excepción a la regla. Y la mayoría son de excepción a la regla. Esto ya no es común. ¿Por qué? Porque más adelante, me pasas la siguiente, por favor. Una persona que se llamó James Watson, Francis Crick y James Watson, que aún vive, que ellos fueron las personas que elucidaron la forma cristalográfica de la alfa cadena de ADN. Se llama es una cadena alfa porque son dos como escaleras de caracol encontradas. Y esto da hacia un dogma genético. Un dogma es algo que tú no cuestionas. Es porque lo dice el libro y así está escrito y así lo haces y no puedes decirle de otra. Es lo que nosotros nos pasamos memorizando para pasar exámenes, sabiendo que estamos aprendiendo algo. Estás aprendiendo de memorizar perfectamente y no entiendes nada de nada. Y esto me pasó a mí. Yo he hecho 5 carreras prácticamente, no por gusto, por amor. He sido biólogo, he sido científico, he sido médico, he sido oncólogo, he sido naturópata. ¿Saben qué? Una cosa por ahí no es. Porque la gente sigue muriendo, la gente sigue viviendo y ahora tengo peor de lo que son. Entonces, ¿dónde vamos? Eso no sirve de nada más que para ganar títulos que únicamente quedan enmarcados en una pared y la persona se le tapa de tener el título. Y ahora si eres el doctor te sientes ofendido porque te tienen que decir doctor. Oye, momento, tú tienes una carrera, pero no eres tu carrera. Eso sería una degradación tremenda del ser humano. Aquí tienes licenciado, ingeniero, arquitecto. Oye, yo no voy a hacer una casa, no quiero hablar con arquitecto, yo no me voy a detener en una corte, yo no tengo con un abogado ni un licenciado. El licenciado es que tienes un permiso para poder ejercer tu carrera. Eso es lo que eres. Es horrible que la gente ponga en sus brazos tarjetas de presentación, doctor, ingeniero, arquitecto. Eso es una cosa, es un objeto. Tú eres el joven, eres un sujeto, no eres un objeto. Vean la diferencia, somos sujetos, no somos un título, no somos un licenciado, un doctor, nada. Eso es puro estupidez. ¿Por qué? Porque eso nos hace creer que somos. Y la gente se va con eso, y se mercadea con eso, y se corrompe con eso, mata a la gente con eso. Yo aquí lo digo en presencia de todos. Yo cuando terminé medicina, yo era una persona que la hizo al final de casi todos mis estudios, porque trabajaba con la industria farmacéutica, 13 años. Y saben una cosa, yo regresé mi licencia para matar, con esas palabras, porque no se trataba de matar a gente, se trataba de ayudarles. Y el sistema no permite eso, porque el sistema está tan enfermo que se corrompe a sí mismo. Y es así que muchos de nosotros somos médicos, pero somos médicos de almas antes, médicos de otra cosa. Porque si no sanas el alma, no vas a sanar absolutamente nada. Y eso no se va a hacer. Yo me decía cola de león, me convertí en boca de ratón. Y hay un problema cuando eres un ratón. Primero, todo el mundo te quiere matar. Y segundo, si no abres la boca, no comes. Yo me metí a trabajar como taxista para poder sustentar mis gastos todavía. Después de que ya no tenía de dónde sacar. Pero no iba a quedar así porque aún como taxista yo daba consultas a mujeres con cáncer de cuestiones de era ginecólogo, no soy ginecólogo, no soy científico, yo soy Carlos Orozco, pero tengo conocimiento de ciencia, tengo conocimiento de esto, y yo me decía a las personas que siguen al taxi, vamos a tener una consulta y yo te la doy gratis el jueves en la clínica de naturopatía porque estoy estudiando naturopatía. Y llenamos la clínica de puras personas que necesitaban amor, no otra cosa. Y esto lo hice por 6 meses, porque después me puse a enseñar y aprender
en la misma universidad donde estaba estudiando. Mis compañeros eran mis alumnos. Era curioso sentarme a estudiar con ellos cuando estaba yo dando las clases de otras materias. Sin embargo, lo bonito de esto es que amar un mundo nuevo, un mundo que no tiene nada que ver con esto, de dogmas y de cosas que no son lo que aparentan ser. Cuando el código genético se revela, me pasa lo siguiente, por favor. Sabemos que este es el documento original, escrito en 1956, que da precisamente a Francis Crick y a James Watson el premio Nobel. Y aquí me pasa esta siguiente. Esto, la siguiente, por favor. Este es el artículo, una sola página en la revista Naturaleza, elucidando la estructura del ADN. Le da a estas dos personas un premio Nobel. Un solo pedazo de papel hace posible que esas personas le ganen al grupo de Linus Pauling, que los venía siguiendo muy de cerca. Y aquí se hace una cosa fabulosa, la siguiente, por favor. Podemos ver cómo está integrado el ADN. Y aquí lo que tienes es ADN, tal cual. Y el ARN está aquí, y los cromosomas están aquí, y los genes están aquí, y la cromatina está aquí, y el núcleo está aquí, y el citoplasma está aquí, y la membrana celular está aquí, y el tejido está aquí, y el órgano está aquí, y el sistema está aquí, el organismo entero está aquí, el planeta Tierra está aquí, la Vía Láctea está aquí, el universo está aquí. Es esto. Me piden la siguiente, por favor. Los genes son recetas y uno lee para que el cuerpo las utilice para hacer proteínas. Como se creía que esto era cierto, estamos formados de más de 130.000 proteínas. Esperaríamos aproximadamente 130.000 genes. Cuando el proyecto del genoma humano culmina en 2000, al año 2000, nos damos cuenta que somos chiquitos. Resulta que ahora tenemos nada más 23.000 genes. ¿Cómo es posible? Un grano de arroz tiene más genes que nosotros, tiene 55.000. ¿Cómo es posible? Algo no cuadra aquí. Pues no, no cuadra. Porque tú no eres víctima de tus genes, eres víctima de tu propia forma de decodificar la información de acuerdo a cómo la interpretas. Y esto es tu cuerpo leyendo las señales que vienen del medio ambiente. Pasa la siguiente, por favor. Esto, aquí está el señor Weizmann, es una barrera de Weizmann. Otra vez, fomenta la linealidad y la direccionalidad a todo. Y él nos dice algo increíble, que las cosas se mueven unidireccionalmente, de genes a las células y nunca en reversa, de las células somáticas a las células germinales y nunca de regreso. Ya sabemos que eso no es cierto. Podemos regenerar como una salamandra, podemos regenerar lo que pensamos que hemos perdido. Todos tenemos la oportunidad de cambiar en cada momento y tenemos 86.400 oportunidades para hacer eso. Entonces, me pasa lo siguiente, por favor. Lo que está pasando aquí es cómo manejamos la información del medio ambiente en nuestro famoso epigenoma. Y el epigenoma no son los genes, no es el ADN, son proteínas, las histonas y la cromatina. Muéranse de risa. Somos seres de luz. ¿Qué significa la palabra cromos? Cromos significa luz, color. Soma es cuerpo. Junten las dos y que les da cuerpos de luz. Nosotros somos cuerpos de luz. Friz Alexander Pop lo demostró perfectamente. Vladimir Volkov de la Universidad de Rusia, del Instituto Manuel de Física, lo ha demostrado también un montón de veces. Y yo tengo el honor de trabajar con Vladimir prácticamente hombro a hombro. Y cuando nos vemos tenemos unas cosas interesantes que compartir sobre la teoría de biofotónica y cómo es posible que la luz
nos alumbre el camino de nuestra vida, que nos dé orientación a cualquier oscuridad. Y con eso se acaba la oscuridad, porque nos llenamos de luz, se acaba el odio y nos convertimos en seres que pueden amar. Entonces, me voy a permitir seguir. Lo que quiero terminar como una conclusión a servir a Jonathan que venga es que todo está modulado por el epigenoma, condicionado por el ADN, pero lo que lo induce es la manera en que estamos decodificando el medio ambiente. Entonces, voy a pasar rápidamente, nos vamos a ir muy rápido, no voy a tardarme nada de esto. Quiero que me pases hasta la tercera, última transparencia, por favor. Todo esto que lo estoy viendo es una cosa técnica. ¿Por qué? Porque quiero que vean que tiene una cosa más adelante todavía. Que la victimización, no somos víctimas de nuestros genes, para nada. Nosotros interpretamos la realidad como nosotros la queremos ver. Y nadie tiene derecho a decirte que es diferente, porque si para ti eso es real, eso es lo que es. Los demás lo pueden creer, tú no puedes darte el lujo de creerlo, lo tienes que saber. Porque es muy diferente ver a observar, es muy diferente oír que escuchar, es muy diferente vivir que existir, y es muy diferente sentirse víctima cuando no lo eres. Entonces me paso a lo siguiente, por favor, seguimos. Yo nada más quiero darles una embarrada de todo esto para que vean que hay ciencia detrás de lo que digo. Aquí está la epigenética, lo que piensas es lo que estás transformando en tu realidad. Cada pensamiento tiene una identidad molecular que llamamos un neuropéptido, escrito y dado y escrito por una persona que se llama Camille Strel, que le digo moléculas de la emoción. Es impresionante. Me paso a lo siguiente, por favor. Aquí volvemos a la cuestión epigenética de ver dos personas gemelas idénticas de una forma que se ven completamente distintas. La siguiente. Estamos viendo cómo las señales condicionan nuestro comportamiento. La siguiente, por favor. Lo que estamos viendo es cómo la famosa desarmonía viene de cómo estamos interpretando las señales. Las proteínas no tienen nada que ver. Incluso, la siguiente, si queremos saber cuánto enfermedad está causada por proteínas que son defectuosas, es menos del 0.01%. El 99% es la cuestión psicosomática. Psico, de que tú piensas, somática, de que lo transformas en tu cuerpo. Y es así que lo que piensas es en lo que te conviertes. Cuidado con lo que piensas, cuidado en lo que te enfocas, porque eso se hace realidad. La energía misma te lo dice. A todas hay una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Y las cosas no te van. Tú cuando quieres buscar algo, tú no lo buscas. Lo que quieres estás y estás buscando, eso te está encontrando a ti. Está juntando todos los parámetros bidimensionales, tridimensionales, multidimensionales, para que todo regrese a donde tú estás pidiéndolo. Y es así que tu deseo se hace realidad. La siguiente, por favor. Aquí les decía, esto ya lo vi, pero la siguiente, por favor. Es nada más, menos de 1% de todas las enfermedades están relacionadas con nuestro famoso información genética. Todo el siguiente está dada por la señal que causa más del 90% de las enfermedades. Vean esto. Les recomiendo un libro de Luis Hay que se llama Tú puedes sanar tu vida. Ese es muy bueno. La siguiente, por favor. ¿Qué signos interfieren? Hay muchos: el trauma físico, el trauma emocional. Ahora, me voy a la siguiente. Me paro así hasta el final. Vamos a ver, todo esto es una membrana celular que distorsiona las señales. Esto es la forma en que nos estamos creciendo. Esto es la manera que nuestros pensamientos. Aquí este libro que les decía. Este libro es La molécula de la emoción, escrito por Candice Pearl. Y esto nos va a llevar a algo fenomenal. Esto nos va a llevar a que podamos entender cómo podemos nosotros llegar a vivir más tiempo viéndonos más jóvenes, pero sobre todo disfrutando del aquí y el ahora en este preciso segundo. Me pasas la siguiente, gracias. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Ahora sí, todo esto ya lo habían visto, es una recapitulación de lo que hemos visto. Y ahorita la siguiente, todo esto es epigenético, todo es la cromatina, ya vemos ya esto, aquí me voy a parar, porque aquí entra Jonathan. Jonathan, si puedes venir, por favor. Yo quiero que vean esto.
Hemos desarrollado tecnología que ahora hace que esto que es teórico se vuelva práctico. Y gracias a personas como Jonathan, que han dado pues una buena parte de su vida hasta ahorita para poder